¿Qué tal? ¿Cómo les va? Dar TV Noticias no se detiene y en fin de semana también es más información. Y en este caso tenemos que hablar de una noticia del ámbito local que está vinculada también con el ámbito nacional. Hablamos de Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte de la gestión de Néstor Kirchner, que ha sido trasladado a Buenos Aires y así salía, como lo vemos en imágenes, desde la Policía Federal aquí en Córdoba. Un tumulto de vecinos se acercó al lugar para increparlo, para insultarlo, mientras los medios locales intentaban cubrir, por supuesto, la salida de este funcionario que, por supuesto, está siendo trasladado a Buenos Aires. A cara descubierta recibió abucheos en la puerta de Policía Federal. Ahí estamos viendo cómo fue trasladado justamente hacia un vehículo de Gendarmería Nacional con un chaleco de la Policía Federal. Sube hasta esta camioneta y la avalancha de cronistas, de transeúntes que se acercaban para observar a Ricardo Jaime, que custodiado por las fuerzas de la Gendarmería Nacional, subió a este vehículo y fue trasladado entonces hasta Buenos Aires. Se presentó ante la Policía Federal luego de conocerse un pedido de detención en la causa por la compra de trenes en España y Portugal. El ex secretario de Transporte durante el kirchnerismo, Ricardo Jaime, fue retirado este sábado de la sede de Policía Federal, a donde había concurrido tras conocerse la noticia sobre un pedido de detención en el marco de una causa que está investigando la compra millonaria de trenes a España y a Portugal. Jaime dejó la sede de la policía minutos después de la hora 13:15, usando un chaleco antibalas y ante la presencia de vecinos cordobeses que le gritaban corrupto, ladrón, entre otras palabras. Las primeras informaciones indican que Jaime va a ser trasladado directamente a Buenos Aires, donde debe declarar el lunes ante el juez Julián Ercolini, que por supuesto, por la compra de trenes, está investigado en este entonces el ex funcionario del kirchnerismo. Todas estas imágenes, por supuesto, han sido captadas por los equipos de Dar TV Noticias, que siguen trabajando durante el fin de semana para acercarle a usted la mejor información. Quédese en la pantalla de Dar TV. En cualquier momento volvemos con más noticias. Muchas gracias.